Y hola de nuevo, amigos de Wargame Reviewer. Ha llegado el día, es viernes, primer viernes de mes, como estoy cogiendo la costumbre de hacer, y tenemos el sorteo para nuestros Patreon. Os recuerdo lo que tenemos como juego de menor valor. Tenemos el 13 días, recientemente publicado por Ludonova. Tenemos este pequeño complemento para U-Boat Leader y Gato Leader, con tablero y miniaturas. Y tenemos el Segunda Guerra Mundial Tactics de Draco Ideas. Eso como juego de menor valor. Y como juego de mayor valor, tenemos el Moscú 41 de Vento Nuevo Games, U-Boat Leader de Dan Bersen Games. Tenemos el juego, los dos juegos publicados por Trafalgar Editions. Uno, el Waterloo 1915, que va junto con el libro de historia de Waterloo, ¿vale? Que no se incluye cuando compras el juego normal en tiendas, ¿vale? Se vende aparte, pero yo lo incluyo en el envío. También tenemos el recientísimamente publicado Navíos de Línea Trafalgar 1805, ¿vale? Esta es la versión que no tiene los barcos pintados, no es la misma que habéis visto vosotros en el vídeo, sino que, bueno, tiene los barcos de color amarillo, rojo, azul. Y lo incluyo también con un complemento que es el libro completo escrito por Crisanto, ¿vale? Igual que el otro estaba escrito, como por aquí, por José Luis Espinar. Pues tenemos también el complemento para este Trafalgar, el libro de historia, ¿vale? No limitarse solo al pequeño libro que incluye este Trafalgar, sino el libro completo con la historia de esta batalla. Y por último, también como juego de mayor valor, tenemos el Mare Nostrum Imperius de Academy Games originalmente y publicado en castellano en esta versión, que es la de Masquioca. Bueno, pues nada, Mare Nostrum, Navíos de Línea Trafalgar, Waterloo, U-Boat Leader, Moscú 41, y como juego de menor valor, el complemento para U-Boat y Gato Leader, para los dos, 13 días, y Segunda Guerra Mundial Tactics. Bueno, vamos a retirar todo esto de en medio, para que no tengamos aquí grandes sombras, porque con tantas cajas al final se ve mucha sombra. Y nada, poco más. Empezamos con, en principio, con el sorteo del juego de menor valor, ¿vale? Empezamos por el peso ligero, y para eso tenemos que meter todos los números, ¿vale? Tenemos aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 números que tenemos en este mes. Damos vueltas bien a todos, vueltas, vueltas. Así. ¿Vale? Y vamos a sacar el juego de menor valor. Metemos la mano, mano inocente totalmente. Antes de nada, no lo he dicho, siempre lo digo, agradecido enormemente a todos los Patreon por el apoyo que me transmiten mes a mes con estas aportaciones económicas, con los comentarios y los likes. Y este es el vídeo, como siempre os digo, que más me gusta. Juego de menor valor va para el número 19. Ahí lo estáis viendo. 19. A ver quién es el 19. 19, Javier Jiménez. Juego de menor valor, ¿vale? Yo apunto aquí, Javier Jiménez, ese juego de menor valor. Y ahora, siempre lo hago al revés, y eso me obliga ahora a tener que estar quitando los numeritos de los patrons bronce, pero bueno, es más emocionante dejar el juego de mayor valor para el final. Bueno, ahora tenemos que quitar entonces el número 2, tenemos que quitar el número 4, tenemos que quitar a Chelis, ¿vale? La nueva incorporación como Patreon bronce. Nada, vaya. Y no se escape ningún número. Tenemos otra vez todos los números de los Patreon plata y todos los números con sus dobles participaciones de los Patreon oro. Y de aquí sacaremos el juego de mayor valor. Bueno, Javier Jiménez, como siempre digo,
Mándame si quieres un correo directamente en el que me hace falta todos los datos postales, punto pack a que quieres que te realice el envío, número de teléfono y obviamente qué juego quieres. Ya sabes que tienes, puedes elegir entre 13 días de Ludonova, puedes elegir Segunda Guerra Mundial Tactics de Draco Ideas, ambos en castellano, o puedes elegir si ya tienes el U-Boat Leader o tienes también el, o tienes el Gato Leader, cualquiera de los dos, puedes elegir este complemento con tablero de batalla y miniaturas de barcos, ¿vale? Bien, dejamos aparte los juegos de menor valor para que Javier Jiménez los pueda elegir. Y nos ha retirado el número 2, el 4 y el 36, que son los Patreon Bronce. Tenemos aquí dentro todos los Patreon Plata. Yo sé que esto es lo que queréis. Bien meneado está. Y la madre inocente dice que este es el premiado. No hay más premiados. El ganador del juego de mayor valor para estos Patreon del mes de enero es para el número... Joder, no me lo puedo creer, Carmelo. Me decía el 15, el 15, el 15. Joder. Este hombre tiene suerte, ¿eh? 15. Joder, mira que le he meneado la bolsa. Enhorabuena, Carmelo, parece que no quiero dártelo. Enhorabuena, ¿vale? Enhorabuena por ese juego de mayor valor. Carmelo, te enviaré junto con el juego la quiniela de este fin de semana, ¿vale? Para que me la hagas. A ver si tienes igual de suerte que con los sorteos. Bueno, ya sabes, Carmelo, puedes elegir entre Mare Nostrum e Imperius, puedes elegir el juego de miniaturas, de navíos de línea, que ya me habías dicho que tenías unos barcos, unos navíos bastante, bastante chulos que te estabas haciendo. Pues bueno, aquí tienes el navío de línea. Tienes el Waterloo, ¿vale? Que sepas que ambos los tienes con su libro. Tienes el Moscú 41, pero este no te lo digo ya porque sé que lo tienes, que lo ha tocado otro mes. Y tienes el U-Boat Leader para este, de este Danversen Games. Muy bien, pues nada, enhorabuena a Javier Jiménez, enhorabuena a Carmelo Romero, Javier Jiménez con el juego de menor valor, Carmelo Romero con el juego de mayor valor. Y nada, como siempre os digo, muchas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias por el apoyo que me mostráis. Mes a mes, como siempre os digo, voy intentando sacar vídeos y más vídeos y no parar nunca, y bueno, intentar sacar material que interesa. Pero bueno, el tiempo siempre es limitado, nunca se puede hacer todo lo que se quiere. Pero bueno, se fuerza la máquina todo lo que uno buenamente da de sí para poder siempre mostraros material del canal que sé que a muchos de vosotros os gusta bastante. Muy bien, pues nada, lo dicho, sorteo hecho. En breve tendréis un vídeo de lo nuevo que vamos a tener para estos Patreons del mes de febrero. Vamos a tener novedades, ya os aviso. Esto no para, esto siempre tiene muchas, muchas novedades. Y siempre voy tirando para juegos de mayor valor, siempre consigo juegos de mayor valor para... Y a pesar de que, ojo, voy a conseguir juegos de mayor valor nuevos, voy a ofertar juegos de mayor valor nuevos, va a haber novedades. Pero voy a ofertar una buena tanda de juegos de menor valor, que siempre los tengo un poquito más abandonados. Los juegos de menor valor, voy a ofertar, como digo, una buena variedad de juegos de menor valor que creo que os van a gustar bastante. Bueno, pues nada, lo dejamos eso para el siguiente vídeo. Y como siempre os digo, si os gusta lo que hago, suscribiros al canal de YouTube. Si habéis visto el sorteo, queréis estar en el siguiente, ya sabéis, podéis apoyar con una pequeña aportación económica, mayor o menor, a través de la web de Patreon. Si queréis estar en el sorteo del mes de febrero y si os gusta, pues bueno, seguís el canal y queréis entrar en estos sorteos. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo.